¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la edición estelar de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saluda Aminta Ramírez. Fátima Laguna. Y Maribel Montenegro. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. Madres y familiares de reos políticos inician huelga de hambre indefinida en la iglesia San Miguel Arcángel de Masay en demanda de la libertad de al menos 140 personas que, según el Ministerio Público, son procesadas por delitos comunes. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. Con una huelga de hambre indefinida que iniciaron a partir de la mañana de este jueves, madres de presos políticos continúan demandando la libertad de sus hijos. Más de una docena de mujeres que tomaron esta iniciativa a través de la campaña Navidad sin presos políticos se encuentran en la iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya. Aquí vamos a estar nuestros hijos, porque mientras tanto vamos a seguir acechándote en los medios para que vean realmente lo que eres. Entréganos a nuestros hijos y vas a tener paz por lo menos en diciembre y libertad para Nicaragua. Nosotros no perdemos esa esperanza que se toque el Daniel Ortega, el corazón, porque él es padre, él es tío, él tiene familia, para que sepa que nosotros aquí también estamos luchando por nuestros familiares que están en esa mazmorra. Ellos son presos políticos, no son delincuentes como ellos lo tachan. El padre de esa parroquia, Edwin Román, expresó su apoyo a las madres y al mismo tiempo lamentó el asedio de la policía. Las madres, la familia han venido a solicitarme tener un tiempo de oración y una huelga de hambre, motivo para hacerse notar o expresarse buscando la libertad para sus hijos que injustamente están detenidos, incriminados. Ese llamado lo hace todo el pueblo nicaragüense. Constantemente la libertad para los presos políticos. No queremos presos políticos en Navidad. Y de hecho, aunque estén algunos supuestamente libres en amnistía, el asedio continúa en las casas, no se les permite ir a trabajar. Algunos vienen acá a la parroquia y hay personas que vienen a tomar fotografía. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos dará seguimiento a esta medida que han tomado las madres de los reos políticos. Al mismo tiempo, continúan recepcionando denuncias. Las ciudadanas acompañarán su huelga con oraciones intercaladas. Se prevé que también la Unidad de Médicos de Nicaragua estén pendientes de su salud. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Padre Edwin Román denuncia la suspensión del servicio de energía eléctrica y de agua potable en la iglesia San Miguel, así como la fuerte presencia policial que impidió que se realizara la misa de este jueves. Jocelyn Rojas nos informa. La misa de este jueves en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya no se llevó a cabo tras el asedio policial que desde en horas de la mañana sufrieron el sacerdote Edwin Román y familiares de presos políticos que iniciaron una huelga de hambre exigiendo justicia y libertad por sus reos. A eso de las 3 de la tarde, la policía negó el acceso a la feligresía que se disponía a participar de la Eucaristía. En cada costado para poder ingresar a la iglesia había un retén policial donde no permitían el paso a ninguna persona. Este día jueves, desde las 8 de la mañana, hemos sido rodeados por la antimotines, por la policía de Ortega, toda la parroquia de San Miguel, alrededor de 100 oficiales. Y varias patrullas, varias camionetas, y por la tarde, a las 3 de la tarde, iba a oficiar una Eucaristía. Llegaron una familia para esa misa de Acción de Gracias, se le impidió el ingreso al templo parroquial de San Miguel. En vista de ello, yo mismo salí con mi ornamento a ayudar para que estas personas ingresaran, sin embargo, también a mí se me impide el regreso a la iglesia. Se dio un altercado muy fuerte entre la policía, yo fui también agredido, me dieron codazos en el estómago cuando iba a pasar en medio de los policías. Esa actitud pues está demostrando una vez más que la dictadura de Daniel Ortega, no hay culto en Nicaragua, no hay libertad de culto, aunque una constitución manoseada a su manera lo diga, pero sin embargo esa escena de esta tarde que lo sepa el mundo entero, como en Nicaragua pues no existe la libertad de culto.
A eso de las 5 de la tarde, el sacerdote informó que la policía intentaba ingresar al templo para sacar a las personas que permanecían dentro. Además, denunció que le cortaron el servicio de suministro eléctrico y el de agua potable. Están cortando el agua en la iglesia de San Miguel. Cortando el agua por orden de la policía de Masaya y por orden del gobierno, dictadura de Daniel Ortega Rosero Murillo. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, encabezó un plantón realizado anoche en las afueras del COSEP, donde además de acusar de vendepatrias a los empresarios y a la oposición, anunció la creación de un nuevo movimiento político, según él, que no está vinculado al gobierno. La noche de este miércoles, en las afueras de las instalaciones del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, se apostó un grupito de personas que acompañaban al hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo para dar a conocer a lo que ellos denominan Nuevo Movimiento Sandinista 4 de Mayo. En su discurso, el hijo del Ejecutivo habló de imperialismo, somocismo y en tono amenazante leyó un verso de Augusto C. Sandino en el que asegura que la libertad no se conquista con flores, sino con balas. Damos a conocer nuestro movimiento sandinista 4 de mayo. Nos movilizamos en contra de los enemigos de la democracia real y la justicia social. Los enemigos que están en contra de nuestro pueblo. Nos presentamos aquí, delante de este local que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo. A ellos decimos, no pasarán. ¡No pasarán! 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 A ellos recordamos que los hijos de Sandino ni se venden ni se rinden jamás. Y quien recuerda este libro, quien recuerda estas palabras, recordará que aquí se recogen estas palabras de Sandino. La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. A diferencia de los plantones que realiza la oposición, la policía no asedió al grupo de personas que con mantas en manos se apostaron en las afueras del COSEP. ¡Sandino vive! ¡La lucha sigue! ¡Patria libre o morir! Juan Carlos Ortega, a pesar de ser el hijo de la pareja presidencial, aseguró que no son un movimiento afiliado al gobierno, pero que se estarán movilizando mientras existan personas que amenacen contra la paz. No somos un movimiento afiliado al gobierno. Somos pueblo organizado. Apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando. Escuchen bien. Apenas estamos empezando y nos estaremos movilizando mientras el espíritu vendepatria de los malos hijos de Nicaragua pretendan seguir amenazando la paz de las familias de nuestro pueblo. En las redes sociales circula el video de un grupo de paramilitares que amenazan de muerte a nicaragüenses que se pronuncien contra el actual gobierno. Estamos alerta ante cualquier acción golpista para aniquilarlos totalmente. Si levantan la mano, se la bajaremos. Queremos expresar que estamos preparados para enfrentar cualquier acción golpista que quieran realizar y que no vuelvan a causar un desorden político, económico y social. Confiamos y respetamos la labor del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, ya que ellos continuamente han respetado la Constitución Política de Nicaragua. Estos videos han circulado en las redes sociales a raíz de la situación que se vive en Bolivia. Diputados de la Asamblea Nacional difieren sobre el nacimiento del movimiento 4 de mayo, liderado por Juan Carlos Ortega, mientras opositores critican comunicado leído por el joven. Otros defienden el derecho que éste tiene a protestar contra los empresarios. Veamos. Maximino Rodríguez, diputado del PLC, considera una provocación el plantón dirigido por el hijo de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega, quien dijo que la libertad se defiende con balas. Quieren utilizar a la gente más humilde a fin de resguardar sus intereses económicos. Los nicaragüenses no podemos caer en provocaciones, ya tenemos muchísima experiencia
de derramamiento de sangre. Creo yo que las personas civilizadas podemos resolver nuestros problemas a través de la vía cívica. Juan Carlos Ortega anunció el nacimiento del movimiento 4 de mayo y lo hizo en una especie de piquete express en las instalaciones del COSEP la noche del miércoles. Nos presentamos aquí, delante de este local que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo. Aquí leyó un pronunciamiento contra el empresariado nicaragüense que fue bien visto por Wilfredo Navarro, uno de los diputados aliados del partido del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. Ellos tienen el derecho de reclamar ante la indecencia y la inmoralidad de los del COSEP que no pueden estar en política como COSEP, pero que se arropan de la investidura del COSEP para asumir posiciones políticas. Digamos, los ingresos que percibe el gobierno es de los impuestos que paga la empresa privada. Entonces, si no hay empresa privada, no hay ingresos para la hacienda pública. Y si la hacienda pública no accede a esos ingresos, todo se cae. Entonces, el comunicado leído por el hijo de la pareja presidencial se suma al discurso contra la empresa privada hecho por dirigentes sindicales afines a gobierno. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Tenemos un servicio social y es que desde el pasado 8 de julio del presente año desapareció Roberto Carlos Orozco III de 15 años de edad. Sus familiares solicitan a las personas que tengan alguna información de este joven reportarlo al número 86610102, repito, 86010102 con Mario José III. Vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida regresamos con más noticias. Continuamos con más información. Un acto cobarde, así califica Michael Healy, miembro de la Alianza Cívica y del COSEP, al pronunciamiento realizado anoche por el hijo del presidente Ortega. Veamos. Una amenaza y un acto de cobardía, así traducen miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada y de la Alianza Cívica las amenazas realizadas por el hijo del presidente Daniel Ortega, Juan Carlos Ortega, empresario y dueño de un medio de comunicación. La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. Yo creo que lo que fui a hacer es un ridículo, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, ¿verdad? Lo que estamos viendo es de que ha cambiado prácticamente su modus operandi. ¿Por qué? Porque tenés al presidente que sale dando esas tristes, ¿me entendés?, declaraciones en contra del sector privado. Por otro lado, tenés un sindicato que también está dando declaraciones afines al gobierno, que está dando declaraciones entre el sector privado. Tenés ahora al hijo del presidente que está amenazando al sector privado. Y por otro lado, tenés al movimiento este de Carlos Fonseca, ¿verdad?, que también está amenazando al sector privado y está amenazando a la población. Ellos, lo que toda la vida ha sido su modo viviendo, un modo operando. Desde los 80 han venido amenazando al sector privado, destruyendo al pueblo de Nicaragua. Desgraciadamente no han entendido, ¿verdad?, de que es un basta ya y que tenemos que sentarnos a solucionar este problema como gente madura que somos, ¿verdad? Desgraciadamente ellos no han enseñado ninguna voluntad y mientras ellos no enseñen voluntad no va a haber solución a este problema sociopolítico. Y con amenazas, créeme que no se va a detener esto, ¿verdad? La amenaza se extiende por parte de grupos denominados defensores de la paz. Sumado a eso, el sector privado se enfrenta también a la amenaza de grupos sindicalistas afines al gobierno, quienes señalan que retomarán las empresas en quiebra. Esos hechos son, según Michael Healy, la constante represión del gobierno para amedrentar a la población. Si quiebran los empresarios, quiebra el país. Si quiebra el país, todos nos vamos al carajo, hermano. Entonces, aquí no es que, o sea, esas amenazas lo que vienen a hacer es incrementarte el desempleo, incrementar la inestabilidad en el país e ponerle un alto a las inversiones. Los hechos se recrudecen tras la salida del expresidente Evo Morales. Con cámara de Jorge Ross para Acción 10, Valesca Rivera. Refiriéndonos a la situación en Bolivia para el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, la transición de la presidenta interina Jeanine Añez es temporal, líder de oposición que además cuenta con el respaldo de países como Estados Unidos y el Grupo de Lima. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, es aceptada por países de diferentes sectores políticos, entre ellos Estados Unidos y Rusia, quien respalda a países de gobiernos socialistas. La realidad es que Evo Morales está en México. La vasta mayoría de sus altos funcionarios han renunciado a su cargo.
Otra verdad es que la mayoría que ellos tenían de la 2/3 parte en la Asamblea Nacional de ellos y en el Congreso o en el Senado decidieron no participar en la votación donde ella salió electa, pero sin quórum de ley, ¿verdad?, como presidenta interina. Sin embargo, la Corte o el Tribunal Constitucional Plenipotenciario de Bolivia, como se llama, le dio el visto bueno a su elección. Este fue el mismo tribunal que le dio el visto bueno a Evo Morales cuando él pretende, y no solo pretende, sino que obtiene el visto bueno para la reelección de él. Para el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, esto solo se debe a una transición, puesto que las elecciones en ese país fueron convocadas dentro de 90 días. Nadie piensa, pues, que Jeanine Amé, se llama, creo, es una persona que debe permanecer en el poder, y ella comprende que su papel es entregar rápidamente el poder a alguien que gozaría de la legitimidad que solo elecciones le puede dar a un político en un país como Bolivia o en cualquier democracia latinoamericana. Este efecto dominó para Jorge Irías, diputado del Parlamento Centroamericano, no tardará en alcanzar a Nicaragua, como se ha dado en Venezuela y Bolivia con el reconocimiento de presidentes interinos. Esperamos que en Nicaragua ese efecto llegue cuanto antes. No llegó a Cuba, pero sí esperamos que en Nicaragua ocurra más temprano que tarde. Para Acción 10, Valesca Rivera. Es momento de dar espacio a nuestros anunciantes. Ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Mediante un comunicado, el COSEP hizo una denuncia pública ante la comunidad internacional debido a las amenazas que están recibiendo por parte de las estructuras de gobierno que pueden poner en peligro la vida y negocios. Marjorie Harkin nos informa. El Consejo Superior de la Empresa Privada emitió un nuevo comunicado tras un plantón que se realizó la noche de este miércoles en sus instalaciones, encabezado por el hijo del presidente Daniel Ortega. Ante las amenazas recibidas, el COSEP dice en la parte medular del comunicado que denuncian y hacen responsable al gobierno y sus estructuras partidarias de cualquier daño físico a la integridad, sus dirigentes empresariales, así como de cualquier daño o atentado en contra de sus entidades gremiales y las propiedades de las empresas asociadas, que se han hecho más intensas a partir del 7 de septiembre del año en curso. Los empresarios han hecho pública esta denuncia ante la comunidad internacional, organizaciones empresariales internacionales, organismos regionales y entidades de derechos humanos. Para Acción 10, Marjorie Harkin. Ernesto Medina, miembro del foro Eduquemos, dice que es un abuso contra los maestros y la ciudadanía nicaragüense a propósito de un video que circula en redes sociales donde maestros son alentados a gritar consignas a favor del expresidente boliviano Evo Morales. Aquí la nota. El video circula en redes sociales y en este se aprecia a un grupo de maestros en una reunión de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, ANDEN, en la cual la dirigencia sindical dirige una especie de mitin político para exaltar la imagen del ahora expresidente Evo Morales. Dicha actividad política partidaria es un abuso, considera Ernesto Medina, miembro del foro Eduquemos. Considero también un abuso contra la dignidad de los maestros, porque imagino que muchos de los maestros están ahí, no están por su libre voluntad, y un abuso contra nosotros los ciudadanos que pagamos los impuestos para que le paguen a esos maestros, y nosotros creo que nadie está pagando impuestos para que estos maestros estén haciendo política. Y surgen muchas preguntas. Pues primero, ¿quién convocó? ¿Para qué convocaron a los maestros? ¿Los convocaron en tiempo hábil? ¿Estos maestros deberían haber estado dando clases? Bien, muchos de los maestros que están ahí son obligados por el gobierno. Si no se presentan a esas convocatorias, los van a correr, los van a sacar del sistema educativo. Y ustedes saben, los maestros pues son obligados a estar ahí. Acción 10 quiso obtener una explicación por parte del dirigente de ANDEN, José Antonio Cepeda, quien también es diputado del Frente Sandinista ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, este no quiso dar una entrevista. ¿No? ¿No? El video que anduvo rodando ayer sobre los profesores, diputado Cepeda.
Mientras que a medios afines a gobierno ofreció declaraciones sobre otros temas y nuevamente evadió las preguntas sobre la reunión realizada en Matagalpa, en la cual los maestros son animados a gritar consignas a favor del expresidente Morales, quien está exiliado en México. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Miembros de la sociedad civil se unen en campaña con el PLC para proponer un relevo generacional que permita, según expresaron, continuar la lucha cívica. Veamos. El relevo generacional en la política de Nicaragua es un factor que no debe escapar en esta transición hacia la democratización del país, señalan actores políticos y miembros de la sociedad civil. La juventud debe aprovechar todos los espacios a los que somos invitados. Ya el tiempo de la apatía política ya pasó. Ahora somos agentes de cambio en todos estos procesos. Vemos que la dictadura, eso es lo que le tiene miedo, que la patria pensante participe activamente dentro de la política. Por eso hoy estamos hablando del tema del relevo generacional responsable dentro de los partidos políticos, dentro de las instituciones, que eso nos va a dar como resultado el fortalecimiento de la democracia. Los jóvenes han demostrado su firmeza en la revolución cívica que atraviesa Nicaragua y deben tomar espacio, señala Zayda Hernández, representante estudiantil. Y ahora está implementando lo que es el terror por medio de las redes sociales. Sin embargo, nosotros siempre estamos dispuestos a hacer este llamado de la unión en acción. Ahora que los partidos políticos están anuentes a esa unión, que lo demuestren también en las calles, que demuestren el acompañamiento a los familiares de los presos políticos, que son los que viven y sufren en carne propia, que es tener un hijo en las mazmorras de esta dictadura. Por ello, el Partido Liberal Constitucionalista realizó un foro donde convocó a jóvenes de diferentes sectores para empoderarlos en su participación en la política de nuestro país. Siempre hemos estado en pie de lucha, siempre hemos estado en las calles de diferentes trincheras y vamos a seguir protestando y demandando justicia, democracia para Nicaragua, y pues siempre estamos trabajando con los movimientos, con los partidos políticos, buscando esa gran unidad. Para Acción 10, Valesca Rivera. Un joven de 30 años muere al accidentarse en su moto cuando, según testigos, a gran velocidad se estrelló contra un camioncito que se encontraba estacionado a orillas de la carretera en la comunidad La Borgoña, en Ticuantepe. Ronald Rodríguez Solís estuvo en el lugar y este es su reporte. El kilómetro 20 de la carretera Ticuantepe-La Concha fue el escenario de un accidente de tránsito que dejó como saldo una persona fallecida y una gravemente lesionada. El fatídico suceso ocurrió cuando supuestamente los dos ocupantes de una motocicleta se desplazaban a exceso de velocidad y perdieron el control del vehículo liviano, estrellándose en el costado de un bus y posterior contra un camioncito que estaba estacionado a un lado de la vía. Producto del violento impacto, el conductor José David Botoy murió con una de sus piernas casi cercenada y su acompañante de aproximadamente 30 años sufrió graves lesiones en diversas partes de su cuerpo. Fue trasladado inmediatamente al hospitalito de Ticuantepe. Pegaron en el camión que estaba parqueado contra el bus también. Ya sea, ahí se fueron a estrellar los más ahí. El otro iba desbaratado de viaje, ya sea, los piernas, la mandíbula desprendida, ya sea, todo sin dientes. Y ese más está desbaratado todo lo que es las piernas. Sí, venían en exceso de velocidad y parecer que andaban algo ebrio, lo mal, parecer, porque ese mal tomaba. Freddy Fabricio Aracorea. Muy nervioso por el terrible suceso, el conductor del camioncito relató que al mirar a los motociclistas que se desplazaban a exceso de velocidad, colocó una lámpara para que observaran que el vehículo estaba aparcado, pero a pesar de eso fue imposible y se estrellaron. Yo ando con el ayudante me está cambiando la llanta. Yo estoy aquí en este lugar con una lámpara. Los dos tipos vienen en la moto arriados, mira. Yo les hago así, y donde miro que vienen ahí, yo me hago aquí. Cuidado, le grito al brother. Me hago aquí y uno de ellos me pega a mí aquí. Y yo boto al brother, pero yo con mi cuerpo. Y salieron allá ellos. Ellos pegaron solo ahí. Las autoridades de la Policía Nacional se movilizaron al sitio para levantar el croquis y realizar las investigaciones correspondientes de este caso. El cuerpo del infortunado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Ofrecen recompensa a quien dé información de los varios sujetos que fueron captados en cámara robando en Residencial El Doral. Jocelyn Rojas nos desarrolla estas y otras noticias que hemos recibido a través de nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10.
Habitantes del residencial Ciudad El Doral hasta recompensa ofrecen a las personas que logren identificar a estos sujetos que pertenecen a una banda delincuencial que opera constantemente en ese sitio. El último robo quedó captado en las cámaras de seguridad de una vivienda. De ahí se llevaron un soldador, herramientas, una cortadora y un plasma de 32 pulgadas, entre otros artículos. Pobladores del anexo Los Cocos en Sabana Grande, a través de este medio, piden a la alcaldía del Distrito 7 atender el problema de las calles en mal estado debido a las aguas negras. Ellos temen un brote de enfermedades. Según nuestros informantes, esta piedra está obstruyendo el paso a la comarca La Rejoya, en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Boaco. Aseguran que ya han hecho el llamado a las autoridades municipales, pero no han obtenido una respuesta positiva. Pobladores del barrio Wilmer y Cabal Z de Cébaco hacen un llamado a las autoridades correspondientes, pues dicen no soportar el criadero de zancudos y el mal olor que emanan de estas aguas estancadas en una de las calles de ese barrio. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Extraño objeto avistado en el cielo genera curiosidad y hasta temor entre los nicaragüenses. José Abraham Sánchez nos informa al respecto. Un objeto no identificado ubicado a unos 72 mil pies de altura causó asombro a muchos capitalinos que lo vieron venir del sector de San Benito con dirección al occidente del país, pero autoridades de Aeronáutica Civil explicaron al respecto. Trata de un globo aerostático, ¿verdad? Que tiene un tamaño más o menos de unos 15 metros de diámetro, pesa más o menos entre mil libras más o menos así. No representan mayor peligro para nuestra aviación comercial y aviación general, ya que se mueve en la estratosfera. El objetivo de ellos es dar internet en lugares recónditos, también toman fotografías y otro sinnúmero de metadatos que utilizan la compañía Google o la otra como NASA también, ¿verdad? En el caso de nosotros, esta aeronave, este medio, es un medio que tiene registro, es el November, bueno, en siglas aeronáuticas es N105W Victor, es una aeronave que es matrícula americana, está debidamente identificada con la FAA y nosotros la podemos observar porque tiene un medio que se le denomina transponder y hay un intercambio con nuestros radares, ellos nos dicen el registro, y la altura y la velocidad en la que ella se está moviendo. También el ingeniero, astrónomo y astrofísico de Nicaragua, Alan Castillo Pacheco, explica científicamente cómo somos víctimas de nuestra propia vista y conocimientos. La ciencia se llama pareidolia. La pareidolia es la ciencia que estudia y nos explica que es el engaño de nuestro cerebro, ya que nuestro cerebro primitivo nos hace comparar cosas que vemos con cosas que nosotros ya conocemos. Entonces, hay, por ejemplo, nubes discoidales que tienen forma de disco, hacen parecer que fuera inclusive un ovni, que es un objeto volador no identificado. Sin embargo, son fenómenos naturales. Perfectamente pudo haber sido una bolsa de plástico que es elevada por el viento a ciertas altitudes. Realmente pudo haber sido un globo aerostático, pudo haber sido varios factores. Castillo Pacheco, con su proyecto El Tiempo, Realidad o Ficción, ganó el segundo premio mundial promovido y galardonado por la NASA. Mi proyecto se llama El Tiempo, Realidad o Ficción, basado en la ley de la relatividad de Albert Einstein. Me tocó competir con 83 países del mundo y obteniendo el segundo lugar a nivel mundial. Quedamos sobre Europa, que quedó en tercer lugar, y Estados Unidos, que quedó en cuarto lugar.
Así que un gran orgullo que he tenido darle algo a mi país. Y he visto algunos descubrimientos, me mostraste el de la bujía, ¿qué te demuestra esto? Para encender una bujía hay que conectarla a la electricidad. Sin embargo, nosotros mismos tenemos electricidad y eso es lo que nos demuestra. Su oficina es el único museo astronómico que existe en el país, donde muchos niños de centros escolares e intelectuales tienen la oportunidad de compartir sus experimentos con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Nos vamos a publicidad, pero antes se hace un llamado a familiares de esta mujer, quien se identifica como Ruth González. Desde hace 2 días se encuentra deambulando a orillas de la playa de Pochomil, alrededor de 12 días, reiteramos el dato. Nosotros regresamos con mucha más información luego de este corte. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Joven miembro del llamado Movimiento Resistencia Patriótica, activo en los piquetes express, desmiente ser informante del gobierno a como he señalado en redes sociales. Detalles con José Abraham Sánchez. Circula en las redes sociales que el joven Nicolás de Jesús Pérez, activista opositor del Movimiento Resistencia por Nicaragua, supuestamente es infiltrado en los azul y blanco, o como se dice popularmente, un oreja más de la Policía Nacional. Pero el joven opositor explica que fue un montaje de la misma policía. A mí me tuvieron retenido 2 horas, me anduvieron en ese transcurso que a mí me montaron, me anduvieron dando vueltas. Finalmente, ¿por qué deciden dejarte libre? Porque no me dijeron más nada, solo me dijeron que no me querían volver a ver en protesta, que no querían volver a ver que yo volviera a salir. Lo que pasa es que ahora ellos mismos me grabaron un video donde salen cuando yo estoy allí, que yo estoy hablando con ellos, y yo le estoy pidiendo mis 2 camisas que él me quitó con un libro, las 2 camisas, y tengo testigo porque cuando me agarraron a mí estaba la señora de al frente, la señora que está allí, una casa blanca que también está allí. Cuando me agarraron del cuello y me montaron a la patrulla, que yo le pedí auxilio a ella, ella es testigo. Y ese video, ¿cuál es el objetivo que han publicado en las redes sociales? El objetivo simple, difamar a los que estamos en contra de ellos, difamar a todos los que seguimos en pie. Hacer creer de que vos trabajás con ellos. Y se lo digo, el oficial que a mí me agarró, me dijo que si yo hablaba, yo me iba a ir preso. Y te lo digo, prefiero ir preso que trabajar con estos hijueputas asesinos, porque son unos asesinos criminales. Y nunca, mi dignidad la tengo bien puesta. Ya, esta agrupación que realizó piquetes express en la Catedral Metropolitana y otros puntos de Managua, quedan pocos, muchos huyeron del país y otros se encuentran detenidos. Jaime Romero Carrión, Steven, de 17 años, que fueron detenidos. Jaime fue detenido el mismo día que a mí me detienen, él fue detenido por la noche. Lo fueron a sacar hasta su casa, le están montando droga, le están montando supuestamente tráfico de armas. ¿Qué tráfico de armas y qué tráfico de droga? Si aquí las armas y las drogas las tienen ellos, ya no sabemos. ¿Pero temés que también te hagan lo mismo? Mira, a mí me amenazaron y me dijeron, si vos hablas, vos ya sabes que vas preso. Y te lo digo, prefiero ir preso a que me estén difamando y a que estén diciendo de que yo trabajo para ellos. Ajá, jamás lo haría en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque hay más de 500 muertos. ¿Hizo propuesta en algún momento de trabajar como agente de ellos? Jamás me hicieron propuestas, nunca me hicieron nada. Me preguntaron que para dónde iba y yo les dije que iba a hacer compras. Y me preguntaron por las camisas, ya no dije más nada. De la agrupación RPN, 3 de sus integrantes mujeres fueron violadas y golpeadas por paramilitares. Existe ya una denuncia al respecto en la CPDH. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ante el alto índice de desempleos, miles de nicaragüenses invierten en emprendimientos que deben ser exportados para evitar la saturación en el mercado nacional. Destacan miembros de redes de emprendedores agremiados. Valesca Rivera con la información. 237 mil personas en el desempleo es la proyección de FUNIDES para finales del 2019 e inicios del 2020. Los afectados por la crisis económica en el país, que pierden sus empleos formales, están apostando al emprendimiento. Managua es uno de los lugares donde sus calles se ve plagada en las últimas semanas de nuevos negocios de comida. Entre ellos destacan los puestos de pollo asado, un emprendimiento nuevo que en poco tiempo ha saturado el mercado. Creo que ahorita se vino desde el año pasado una ola de nuevos emprendimientos que han
que han venido a llenar Managua y todo Nicaragua de nuevas ideas, energías que están correctas. Pero lo importante es que hay que saberlos guiar para que estas ideas de negocio, estos asados, no solo se queden en ideas de negocio o en un negocio del fin de semana, sino que sean negocios formalmente constituidos. Redes de emprendedores agremiados a la Cámara de Industria y Comercio recomiendan a los nuevos emprendedores buscar asesoría para invertir sin perder en negocios saturados y destacan que apostarán por la exportación del producto para buscar nuevos mercados. Las personas que hacen un determinado, una determinada emprendimiento, que conozcan a los otros y ver cómo se unen. O sea, es un paso más que hay que dar, unir a esos nuevos emprendedores para que puedan tener mejores oportunidades. Y posiblemente una de las mejores oportunidades sería exportar, ¿verdad? Porque lógicamente no vamos a tener capacidad de comprar todo eso que están produciendo. Para Acción 10, Valesca Rivera. La Cámara del Sector Lácteo celebra un congreso con la participación de conferencistas internacionales, cuya temática principal será la competitividad y calidad de los productos lácteos nicaragüenses. Con el objetivo de brindar herramientas a los productores, la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo realizó un congreso donde más de 37 empresas participaron. Con el objetivo también de que ellos las adopten y las apliquen en su sistemas de producción, sea este producción primaria, transformación o comercialización, en donde ellos se encuentren identificados en la cadena. Nosotros creemos de que esto ha servido mucho, porque el comportamiento del sector desde el año 2001 para acá, que era un sector dependiente de las importaciones, o sea, la balanza comercial que teníamos como sector era negativa, importábamos más de lo que exportábamos, se ve reflejado ya en las exportaciones, en el consumo nacional, y sobre todo que esto ha venido a contribuir a la mejora de la economía rural. En este congreso estuvieron presentes 18 expositores de Latinoamérica, compartiendo sus conocimientos para que puedan desarrollar su empresa. Este viernes será el último día donde los participantes ilustrarán y adoptarán una nueva modalidad de producción. Para Acción 10, Eliet Telles. Una mujer de Nueva Guinea viajó hasta la capital para denunciar a su expareja, que lleva 2 años sin pasar la pensión alimenticia a sus 2 hijos y la entrega de la mitad de la propiedad donde compartieron por más de 10 años. Detalles con Marjorie Harkin. Tras haber compartido más de 10 años de matrimonio y 2 hijos de 11 y 8 años, hoy Reina Alvarado viajó desde una comarca lejana de Nueva Guinea a la capital para denunciar al padre de sus hijos por incumplimiento de la pensión alimenticia, situación que lleva más de 2 años. Agustín Rodríguez Hernández, es el mismo. Hernández se firma también, solo Hernández. ¿Qué es lo que está demandando? La pensión alimenticia de los niños y también del terreno, el lote de terreno que teníamos entre los dos, no solo él, sino que entre los dos. Ya sí. Ha recurrido varias instancias para ver si... Correcto, sí, he ido al Ministerio de la Familia, he ido al Ministerio Público, he ido al juzgado, ahí tengo los papeleos, si ustedes quieren revisarlo, ahí están, los revisan. ¿Y cómo ha hecho este tiempo para poder sustentar el alimento de tu hijo? Haya andado así, que algunos pues le ayudan a los niños, le dan algún poquito así, digamos así, nada. Digamos donde andamos, sí, lo han apoyado así, de esa manera, un poquito. Algunos voluntarios, pues. Y yo pues tenía siempre lo mío y yo pues siempre yo me he ayudado con ello. Esta humilde mujer lo único que demanda es que el fallo del Tribunal de Familia de la zona haga cumplir con sus obligaciones a su expareja. El solar yo quiero que me lo entregue normalmente, él no tiene que ver nada porque yo no le debo ni 5 reales partido por la mitad, tan siquiera. Reina Alvarado pide la asesoría de un abogado para que le ayude con su caso y poder recuperar también parte de las 15 manzanas de tierra que le pertenece a ella y sus hijos. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Harkin. Vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida regresamos con más noticias. Continuamos, todo está listo para este viernes en el primer taller de arte en Globos. Aquí los detalles. La decoración con globos redondos y la globoflexia es el arte de hacer figuras con chimbombas alargados, tipo espagueti, que luego de inflar los tuerces para crear diversas formas.
es algo que al verlo se nos haría imposible de hacer. Sin embargo, hay quienes tienen la habilidad para poder enseñar con paciencia y dedicación a crear magia con los globos. Si usted está interesado en aprender, aún está a tiempo de inscribirse en el primer taller de arte en globos para emprendedores a llevarse a cabo este viernes en Plaza Inter con un costo de 1.200 córdobas, que incluye materiales, almuerzo y certificado de participación. Esta columna que nosotros tenemos aquí lleva aproximadamente como un cálculo de unos 50 globos y aproximadamente nos podemos dilatar haciéndola desde cero, calibrando tal vez unos 12 minutos. Y estas técnicas las van a aprender, a esto le llamamos lo que son columnas artísticas, ya llevan diseño, son fuera de lo normal, no son tan comunes, ya le metemos los que son diseños de carita, de cuerpo y tratar de asemejar a la caricatura que queremos nosotros proyectarle al cliente o al niño o a la temática que decía. Este evento es con el patrocinio de Qualitex y Canal 10. El premontaje en este taller es de al menos 20.000 globos convertidos en estructuras y figuras. Yo les animo de que sí, que se enteren, de que aprendan, es muy bonito, es algo de que pues uno le saca provecho con el tiempo, uno saca pues sus trabajitos y salen adelante, es muy bueno que quieran iniciar en esto. Su cita es este viernes 15 de noviembre a las 9 de la mañana en el segundo piso de Plaza Inter. Los organizadores son Chimbombas Artes y Decoración y Party Fex Bisato. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Harkin. Tiendas La Universal da a conocer su Expoferia 2020 para la temporada de regreso a clase los días 14 y 15 de noviembre. La tienda líder en marcas como es La Universal te trae todo lo nuevo en útiles escolares. Para la próxima temporada escolar, estamos aquí invitando a todos nuestros clientes mayoristas, librerías, supermercados, pulperías, pequeños negocios, para que vengan y vean todo lo nuevo que vamos a tener en todas nuestras marcas. Los invitamos a nuestras tiendas, tenemos en Metrocentro, Galería, Ciudad Jardín y Carretera Norte. Todos estos productos que ustedes ven aquí, ya la mayor parte está en nuestras tiendas para que los padres de familia aprovechen y lleguen y vean todo lo nuevo. Vamos a tener próximamente venta por aplicaciones para que el padre de familia que quiera que la lista escolar le llegue hasta la puerta de su casa, próximamente Distribuidora La Universal le va a dar ese servicio. Los esperamos. Distribuidora La Universal te invita a que seas parte de su Expoferia Escolar 2020, que se estará llevando a cabo en el Hotel Intercontinental Metrocentro a partir de las 10 de la mañana. Gomper Librerías tira la casa por la ventana con una feria de mayorista que permite a clientes y distribuidores conocer lo más novedoso de cada temporada escolar. Estamos este año innovando con dos proveedores nuevos en la feria, aparte de los que hemos tenido tradicionalmente durante ya muchos años. Además, tenemos una afluencia muy especial de clientes. Estamos listos y preparados para esta temporada escolar. Una de las campañas a destacar es la campaña social que ayuda a los jóvenes con problemas de inserción social. Van a poder acceder niños y jóvenes a una aplicación que está en todos nuestros cuadernos, ahí viene especificado lo que es, y es básicamente una aplicación donde ellos pueden consultar cualquier tipo de duda que tengan referente a todos los problemas que aquejan hoy en día a la juventud. En la feria estarán disponibles las marcas líderes e innovadoras, El Líder, Resistol, Barrilito, Pelican e Imperial, entre otros. Gomper te ofrece un amplio surtido con precios favorables con una calidad indiscutible. La feria mayorista tendrá sus puertas abiertas hasta la tarde de este viernes. Para Acción 10, Eliet Telles. Felicitamos de manera muy especial a la señora Esther Noemí Domínguez Abella por llevar un año más de vida. Bueno, gracias por habernos acompañado. Un año más en tu vida. La señora Andrea Altamirano cumple 65 años de vida. Con mucho cariño la felicitan sus hijos. Felicitamos a los hermanos Luis Aarón Vega y Clarisa Paola Vega por estar cumpliendo un año más de vida. Erwin Dolmos festeja su cumpleaños. Hasta Chichigalpa lo felicita toda su familia. Un año más de vida festeja María Esther Hernández. Con mucho cariño la felicitan su esposo e hijos.